Durante toda esta jornada, la jornada de ayer y de hoy, hemos hablado de diferentes temas que nos parece muy importante puntualizar en este momento, teniendo en cuenta que tenemos diferentes miradas, enfoques, perspectivas. Esta es como la oportunidad de lograr resaltar lo que cada uno de nuestros ponentes nos ha querido compartir. Entonces, en ese orden, han surgido preguntas sobre esas nociones, imágenes de infancia que han podido ellos y ellas descubrir, develar en sus investigaciones, en sus trabajos, en sus experiencias con niños y niñas. Sabemos que en el mundo académico hemos hecho más un reconocimiento a una infancia desde la mirada eurocéntrica, ¿sí? La infancia que hemos venido trabajando desde las pedagogías modernas, por decirlo de alguna manera, y aquí desde el día de ayer nos ha venido invitando a pensarnos otras miradas y otras nociones de infancia. En ese orden, nos gustaría que cada uno de ustedes, o en la medida en que corresponda y que quieran aportarnos, nos den como esas imágenes, esas nociones que ellos han visibilizado en esos lugares y en esas experiencias que han construido. Pues la imagen principal que surge en claro es la imagen que les había como propuesto desde el inicio de la diversidad, teniendo en cuenta que cada niño es un mundo diferente. Desde el mismo momento del nacimiento y desde el mismo momento, yo pensaría que aún más atrás, desde el mismo momento de su concepción, porque es que hay muchas implicaciones que lo hacen diferente y por tanto tener un aprendizaje, un desarrollo, una serie de aspectos que le van a permitir desarrollarse desde diferentes miradas con diversidad de estilos y niveles. Entonces, mi mirada de la educación desde la propuesta de ICAN es una mirada al niño como un ser que hace parte de la diversidad, no entendiéndolo como diferente y con particularidades que lo hace ser más o menos, sino parte lo podría comparar del mundo de los colores. Los colores son diversos. Hay rojos, pero esos rojos tienen diferentes matices. Así compararía la infancia desde la postura de Ficar. Bueno, muy buenos días. Quisiera conversar con ustedes un poco sobre un tema que salió ayer en nuestro almuerzo después de las ponencias que se desarrollaron en el día de la mañana y que estaba justamente relacionado con cómo ven los niños la diferencia, porque la diferencia es casi siempre inventada por el mundo adulto, los niños la viven de otra forma. Cuando uno le pregunta a los niños indígenas que están en escuelas, aquí en Bogotá, en escuelas regulares, si ellos se sienten diferentes, o cuando le pregunta a los niños que son mestizos, si ellos ven diferentes a los indígenas, realmente ellos se ven como niños, no se ven ni como indígenas, digamos, todavía no han pasado por ese matiz, por esas categorías de raza, quizá de clase sí, ese es un elemento que se tendría que discutir bastante porque está demasiado arraigado en la representación colectivas, por lo menos de nuestra sociedad colombiana, y yo diría que las sociedades latinoamericanas en general, pero es un poco como que empecemos a pensar en dónde se crea esa diferencia, quién crea esa diferencia y si es el adulto el que marca identitariamente al otro, ¿no? Ese es uno de los elementos. Y el otro es un poco la relación que también hace parte, sobre todo de las representaciones sociales de los maestros, entre diferencia y déficit, un poco como la hipótesis del déficit cultural,
¿sí? Si tú eres indígena eres menos, si eres afro eres menos, si eres, entre comillas, anormal también. Y, digamos, esa diferencia se convierte en deficiencia. Y esa deficiencia académicamente se convierte en un refuerzo, en un apoyo, en una, entre comillas, normalización que todos muy bien conocemos como etapa, sobre todo en el trabajo de pedagógico con niños con discapacidad. Entonces, me parece que son elementos más que respuestas, son elementos como a reflexionar. En primer lugar es de dónde surge eso de la diferencia y cómo se construye, porque definitivamente el extraño es extraño para los otros, no es extraño en sí mismo, no es extraño per se. Y cómo se ha dado esa construcción y cómo hemos convertido a muchos en extraños dentro de la escuela. Son más reflexiones y preguntas cotidianas que nos hacemos como formadores de maestros. Buenos días. Bueno, yo también he tenido la fortuna de trabajar con un proyecto privado aquí en Bogotá, porque yo sé que me corresponde hablar por las casas de pensamiento, por los proyectos indígenas, pero el hecho de también trabajar con niños que nada tienen que ver ni con el proyecto público ni con la realidad indígena, al contrario, son niños que están en otra condición opuesta, diría yo, a la en la que estoy trabajando en el proyecto que estoy representando. Y pues eso a uno lo lleva como a comprender lo que decían ahorita, de que pues niño es niño, ¿no? No importa la condición económica que esté. Y tiene un sentir, no sé, muy, muy parecido, sin importar si es del otro extremo, si está en una condición de pobreza, o si el otro está en sobreabundancia, ¿sí? Es muy bonito esa transparencia, como ese sentir, esa claridad en el aprendizaje y la recepción de ellos, ¿no? Sin importar pues sus diferencias, sus distancias. Eso lo uno, pues que ya no se impediría como hacer conceptos cerrados en torno a la niñez, ¿no? Si es indígena, si no es, o bueno. Pero sí, es en el caso que me corresponde a mí hablar de lo que representaría en el mundo indígena la niñez, o cuál sería el papel de la educación indígena, si nosotros nos hemos centrado mucho en que nuestros niños representan o son pues, la semilla, lo que en la agricultura es una semilla. Y si la semilla, como la de ahora, la de Monsanto, es controlada, manipulada, pues si nuestros niños o nosotros pues, comemos esa alimentación, igual nuestra semilla también va a pasar lo mismo, ¿sí? Eso es algo pues, natural. Los abuelos de la sierra dicen que la fuerza del ser humano cada vez se va debilitando por la alimentación, porque la alimentación cada vez es más artificial, es menos orgánica, es más fluida. Y eso es una realidad también. Entonces yo creo que con nuestras semillitas es como lo vemos, como lo sentimos, como lo ven nuestros mayores. Hay ese riesgo, ¿cierto?, de que la semilla también se contamine o, pues en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque el fruto pues ya no va a ser igual con el tiempo. Entonces, eso por un lado, y en torno a la educación, el papel o el concepto sería pues lo que se vive en las comunidades, que es, yo rescato mucho esto, lo de colaborar, jugar y aprender, que son tres cosas que se viven en las comunidades de manera innata, sin la necesidad pues, de que haya jardines, escuelas, ¿sí? Porque el niño al tiempo que colabora en actividades propias de la comunidad, como pastorear, por ejemplo, animales, no sé, traer plantas, coger frutos en árboles altos. Todo eso que es colaborar también se vuelve juego, se vuelve destreza, psicomotriz, mental, ¿sí? Hay un sinnúmero de escenarios en los que se educa el niño en el territorio. Creo que el papel ahí sí ya de la educación sería acá en la ciudad ver cómo podemos reforzar esos valores de la solidaridad, el respeto, pues, en el territorio. Acá, como algunos conceptos muy generales, muy preliminares, como para movernos un poquito pues, en este trabajo. Desde ayer he estado pensando en varias cosas, digamos, que han surgido aquí en el encuentro. Y yo creo que indudablemente estamos enfrentados a pensar cómo va a ser esa educación inicial en un contexto de profundas injusticias sociales, es decir, los niños y las niñas no se están socializando
en un territorio donde se han encontrado. Estamos en un país tremendamente injusto y con una marca de violencia muy fuerte. Y por eso mismo, yo creo, desde el lugar que tengo como maestra, formadora de maestros en hechos de paz, que hay varias opciones. Una es que tenemos que ser capaces de reconocer que las culturas tienen todo el derecho a organizar y administrar la educación de sus niños y sus niñas, y también nos tenemos que preparar para eso. Incluso porque en algún momento compartiremos aulas, espacios. Pero lo otro que me parece que es más potente también en el sentido de que me parece que los niños y las niñas en general en el país tienen el derecho a conocer y a vivir el patrimonio de nuestra diversidad. Yo ayer traía a Diego, yo me imaginaba, dice, necesitamos 100 Diegos. En muchas ciudades del país, ¿por qué? Porque la justicia se construye con una experiencia de la violencia. El sentido de solidaridad, la capacidad de dolerse con el otro. Y en ese plano quiero insistir un poco en que quienes estamos en el mundo académico de formar maestras y maestros, tenemos que hacer el esfuerzo por abrirnos mentalmente y también teóricamente, para que estas nuevas narraciones sobre qué es ser niño, qué es ser niña, de qué manera, se incorporen en nuestras prácticas. Pero creo que como ciudadanas y ciudadanos tenemos que tomar postura, porque a veces siento que entramos en una falsa rivalidad de derechos. Entonces, ¿qué niño es más importante? Entonces ahora, la indígena, sí, porque es indígena, y entonces hay que Ciudad Bolívar, ¿no? Y ahí hay una responsabilidad también en términos de concebir que los derechos de las niñas y las niñas son todos absolutamente supremos, y aquí no entra en ninguna discusión de si prevalece uno más que otro. Y eso seguramente es importante para tomar las decisiones sobre el perfil de las maestras y los maestros que queremos formar en las universidades. Así que yo les agradezco porque a mí me encanta venir a encuentros donde uno siente también que le mueve el piso. Y porque en el caso de algunas licenciaturas, como las licenciaturas de la básica primaria, y de la educación, pensar en niños y las niñas es una novedad, porque también han estado muy centradas en una idea, digamos, muy conservadora todavía de la infancia, y esa es una tarea que tenemos que tomar. La cuestión de quién es el niño, en qué niño pensamos, uno la puede pensar. En pedagogía hay una distinción que suele enseñarse, en pedagogía uno, que es la diferencia entre niñez e infancia. Cuando uno dice niñez, podrían utilizarse otras palabras, ¿no? Pero bueno, el círculo académico en el que yo me formé, estas son las que se usan. Cuando uno dice niño, piensa en niños, personas de corta edad, y esto, quién es niño y quién no es niño, lo decide la medicina, que decide o determina cuándo termina la niñez y empieza la adultez, o la ley que dice cuándo es mayor edad. Pero hablar de infancia es otra cosa. Hablar de infancia es hablar de cómo una sociedad, una cultura, una comunidad valora el hecho de ser niño. ¿Qué se supone que le pasa a un niño? ¿Qué hace un niño? Y decimos en pedagogía que esta visión sobre los niños, que es la visión, el espíritu, el sentimiento de infancia, está atravesado por una serie de influencias. Entonces, me gustaría pensar en esto, en el niño desde ese lugar, no en los niños, entonces, si el niño indígena, el niño negro, el niño discapacitado, el niño que va a la escuela, el niño que va a esta otra, sino desde dónde miramos nosotros a los niños. Creo que la discusión gira en torno de que hay un niño de la psicología, por ejemplo, que es un niño que nos figuramos tratando de ajustarse a un modelo de normalidad. Y el niño que nos invita a mirar la psicología es la concepción de infancia que subyace a la teoría psicológica que estudiamos en el profesorado, que estudiamos en la universidad. Es un niño que existe inserto en un esquema de desarrollo esperable, que va a pasar por el primer estadio, por el segundo, por el tercero, que va a ser operatorio como
conflicto, el obligatorio formal, etc. Entonces, esta es un primer lente desde el cual miramos al niño. Luego, el niño de la pedagogía es el niño alumno, es el niño al que analizamos metido dentro de los dispositivos escolares. Entonces, ese niño alumno es un niño que también tiene un desarrollo esperado. Va a ir a primer grado, después a segundo, y va a tales exámenes y pruebas para pasar de un grado a otro, y va a usar su uniforme, y se va a sentar en un pupitre y se va a quedar quieto, o va a moverse cuando le digan que se mueva, o va a levantar la mano para tener una palabra. Es decir, también hay una serie de expectativas sobre el niño de la pedagogía. La didáctica mira al niño como alumno, pero casi siempre lo mira en situación grupal. Es decir, el aprendizaje lo estudia la psicología. Pero el niño de la didáctica concibe un grupo de estudiantes en general. Y hay una interesante pregunta que es pensar qué distancia hay entre el niño de la psicología o el niño de la pedagogía y el niño que forma parte de ese grupo de la didáctica, en el que normalmente se da por hecho que tienen ganas de aprender. Leemos cualquier libro de didáctica, dice, bueno, el alumno atraviesa constantes momentos en su construcción de conocimiento, la organización de las unidades didácticas, los proyectos didácticos. Siempre se supone un contexto enseñante y aprendente, pero se omite el marco político, el marco institucional. Creo que hay otro niño más, que es el niño de las políticas educativas. Es decir, otra forma más de pensar en los niños, que es el niño de las políticas, el niño de los planes sociales, el niño de los el niño de los planes de estudio, el niño de las políticas compensatorias, el niño a ser incluido, el niño diverso a ser integrado en las aulas, el niño para el cual se diseñan los espacios y las arquitecturas escolares. Y a lo que va todo esto es que el niño real, el niño que tenemos delante, cuando lo miramos, vemos lo que él es, lo que él trae, pero lo vemos a través del cristal que nos marca estas concepciones de infancia de la psicología, de la didáctica, de la pedagogía, de las políticas. Y ese lente es un lente de palabras. Todo el vocabulario que nos atraviesa cuando hablamos de los niños es un vocabulario que proviene de alguno de esos campos disciplinares y de esas prácticas. Entonces creo que la manera de desmancharnos la mirada, la manera de poder mirar a ese niño que no que es, sino que hay en el niño, ¿no? En esta transición del ser al haber. Un niño al que le pasan cosas, es situarnos en el lugar no de la psicología, ni de la didáctica, ni de la pedagogía, ni de las políticas, sino mirar al niño desde la ética del país. Ese es el territorio de palabras en el cual mejor vale la pena preguntarnos quién es el niño que tengo delante. Bueno, gracias. Elizabeth ya nos estaba introduciendo en un tema que también indudablemente nos llama muchísimo la atención, pues debido a que somos maestros, maestras, tenemos acá una gran población también de estudiantes en educación infantil. Entonces, es importante empezar a pensar y a cuestionarnos sobre cómo debe ser esa formación de los maestros y las maestras, ¿no? Nosotros en el programa de educación infantil estamos pasando por un proceso de renovación curricular y creo que es un momento importante, así como también para la formación de maestros, también en la formación de maestros en educación continuada, necesitamos empezar a ampliar como ese panorama de la formación. Y en ese orden nos gustaría escuchar un poco pistas, sugerencias, elementos que nos permitan empezar a ampliar esa mirada y que nos empiecen como a generar unas nuevas propuestas, unos nuevos enfoques, unas nuevas miradas que amplíen esa formación que tenemos en este momento en Colombia. Son muchas cosas, y de hecho anoche estaba escuchando por televisión que se quieren se están dando aportes a nivel nacional a los estudiantes de últimos grados que tengan las pruebas SABER PRO las más altas, o sea, los puntajes más altos, creo que a partir como de 300, bueno, los puntajes más altos, que a ese grupo de estudiantes que tengan los puntajes más altos les iban a ayudar y adicionalmente iban a ayudar
para que estudiaran en cualquier universidad que ellos eligieran, también a los estudiantes que quisieran vincularse a la parte de docencia, le iban a dar varias cosas, real o no. ¿Qué es lo que, o qué, cuál es la idea que surge en el ambiente? Los profesores tendríamos que estar movilizándonos constantemente. Ahí, pues la idea que nos propone la presidencia es que son los más pilos, los profesores deben ser los más pilos porque ellos son o bajo quienes están los estudiantes. Yo diría que sí, los más pilos, pero también yo diría que los más comprometidos, los más sensibles frente a la infancia, los más como positivos y expectantes frente a todo lo que puede suceder. De ahí el hecho de que en las carreras de educación infantil se deba trabajar mucho eso. ¿Eso es lo que realmente tú quieres? ¿Tú quieres ser docente de educación infantil? A pesar del sueldo, a pesar de muchas cosas, tienes que prepararte. Yo pienso que es como que realmente al docente de educación infantil le apasiona el tema. Y entonces como a uno lo apasiona y lo motiva, está leyendo, está investigando, está buscando, está indagando en su misma aula qué puede cambiar. Porque es que el proceso educativo no es terminado y finalizado. El proceso educativo está en construcción y reinvento de forma constante. Uy, esta actividad o esta situación, ¿qué ocurrió? ¿Qué aprendo de esta situación? Mañana, ¿cómo actuaré si se me presenta la misma situación? Entonces, yo pienso que más que ser los más pilos o más que determinar una estructura curricular, es que realmente las personas que ingresen a la educación infantil se apasionen. Cuando uno es apasionado por el tema de la educación infantil, le surgen miles de ideas. Empieza a probar, empieza a reconocer al niño y empieza a ver sus inmensas posibilidades y empieza a hacer un proceso de introspección en el que dice, bueno, ¿yo cómo estoy actuando? ¿Qué me falta más para poder apoyar el proceso del niño? Bien, yo creo que este tema de la formación pues es uno de los núcleos del trabajo pedagógico, sin duda. Sin embargo, a mí me gustaría pensar que la formación de maestros no se puede convertir en una tematización del otro, es decir, en 4 semestres sobre los niños autistas, 5 sobre los niños sordos, 6 sobre los indígenas, 7 sobre los afrocolombianos. O sea, me parece que no se trata de cursos, se trata, como lo decía ahora Daniel, de pensarnos en una ética del maestro, y me gustaría más bien que nos dieran bastantes semestres, bastante tiempo a los maestros de todos los niveles, desde el pregrado hasta el doctorado, para pensarnos a nosotros mismos y para descentrarnos culturalmente, es decir, dejar un poco el etnocentrismo, sobre todo el etnocentrismo occidental. Pensar que, por ejemplo, en el cómo podemos escaparnos un poco del logocentrismo, eso que estamos haciendo tanto acá de hablar y hablar, digamos que hay otras formas de acercarnos a los sujetos, hay otras formas de acercarnos a la naturaleza, hay otras maneras de sensibilizarnos justamente con esa diferencia del otro y encontrar caminos, y muchas veces esos caminos no están en los libros, están en la actitud que tienen los maestros. Yo he visto practicantes de segundo y tercer semestre que le darían una clase genial a estudiantes de doctorado porque justamente tienen una actitud y una disposición diferente. Y para eso también podemos dedicar tiempo y espacio de formación. Pero pensaría que más allá de la tematización del otro es trabajar sobre la ética del maestro. Bueno, yo también me sumo a lo de la ética.
pero voy a recoger unas palabras de un profesor peruano que se llama Alonso del Río. Es cortico, él dice que el amor es el hilo conductor de la vida. Es todo. Sus abuelos también dicen que todo es amor, que el hecho de que crezca un árbol para darnos frutos es amor, es potencia, amor crece. Como la vida, como nosotros surgimos por amor. Entonces, yo, ¿qué recomiendo en esto de la formación en cuanto a la temática indígena? Pues sobre todo a la realidad indígena muy específica, que es la realidad de los niños indígenas en los grandes centros urbanos. Yo creo que es una realidad pues, que hasta estos últimos 20 años se viene configurando, ¿sí? Como tal, ya se ha consolidado como tal, no solo en Bogotá, en Quito, en Lima, en La Paz, en Ciudad de México, ¿sí? Es una realidad, la niñez indígena, que en su mayoría, desafortunadamente, nunca podrá retornar a un territorio. Porque realidades como la de Colombia, de violencia, de exclusión, de minería o en una gran escala, todo lo que ha condicionado a que nuestros niños estén en las grandes ciudades. Yo creía que la recomendación nuestra es a las maestras, a quienes forman maestras, a las universidades encargadas del trabajo pedagógico con niños, pues obviamente dejar a un lado el etnocentrismo, sí, claro, el eurocentrismo, sí. Dicen los bolivianos, pues tenemos los pies en América, pero la cabeza en Europa. Entonces nos toca volver a traer la cabeza y conectarnos aquí, porque yo creo que, pues, esta niñez indígena nuestra está viviendo cosas que no están predestinadas, ni programadas, ni planeadas en ninguna propuesta ni institucional, ni gubernamental, ni de ONGs, ni las mismas organizaciones indígenas siquiera a veces tienen presente la realidad de sus mismos descendientes, niños en las ciudades, a veces desconocen, ¿sí? Entonces yo creo que el primer propósito sería abrirnos como a esa ética, a ese amor de la vida, a ese propósito, en nuestro caso de la niñez indígena, de subsistir, de permear o de sostener unos valores que al parecer se están debilitando, sobre todo pues el trabajo colectivo, la solidaridad, eso que el capitalismo destruye todos los días en cada relación individual que nos deje a nosotros. Yo creo que ese es uno, y lo otro es que abramos los ojos, el corazón para las cosas que se producen aquí en América. Siempre creemos que si viene de Europa o de Estados Unidos es porque vale, o si está en inglés es porque es de alto nivel. Pero yo creo que aquí en América se están produciendo, se han hecho cosas maravillosas que todavía no hemos tenido acceso, ¿sí? Y de pues, tener ese espíritu guerrero, luchador, de buscar siempre, ¿no? De ¿no? Las universidades yo creo que son espacios muy limitados. Pues, nosotros que también ya hemos tenido la posibilidad de estar ahí, uno a veces viene y yo venía acá ilusionado, voy a entrar a estudiar Derecho, decía, no, me van a formar en mis leyes y el Derecho indígena, y el primer semestre ya uno se decía Derecho romano, Derecho civil, Derecho romano, el primer semestre en latín, es uno queda perdido, y en la universidad más pública del país, en la más rebelde, entonces uno dice, no, ¿cómo es la cosa aquí? Dice, claro, no, mi pueblo sí era la rebeldía, mis abuelos. Pero eso uno lo viene a comprender pues con los estrellones, con el tiempo, y eso es lo que les queremos invitar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, ¿no? Que digamos, si vamos a acceder a una educación, o que si esa educación nos va a formar para potenciar nuestros puestos, que sea acorde a la realidad, a la ética, al amor de nuestros niños, ¿no? Digamos, a una teoría y a un engranaje que sigue desconociendo pues, la realidad de aquí de nuestra América. Yo quiero compartirles tres cosas concretas que estamos haciendo hace un par de años. El programa en el que yo trabajo se llama Licenciatura en Educación. Somos un programa medio raro en este país, solamente existimos en 7 universidades. La mitad de nuestros estudiantes son estudiantes indígenas, hay bilingües, hay castellanohablantes. La tercera parte son población mestiza. Y la tercera parte, en el caso de algunas zonas, es población amplia. Así que logramos algunos asuntos importantes. Uno, y eso es una aprendizaje que traigo de la experiencia con los pueblos indígenas y con las organizaciones, es que nosotros hacemos intercambios todos los semestres. Como estamos en el sur occidente, pues lo tenemos para Bogotá. Hemos tenido la fortuna que las casas de pensamiento siempre nos han recibido. Así que
que aquí venimos una semana, a que las maestras, las cuidadoras, pues nos enseñen qué es eso de educar en un contexto como el de Bogotá, cómo se tramitan las decisiones pedagógicas, cómo se cuidan los niños, cómo se organiza la comida, etcétera, etcétera. También aprovechamos para sentarnos cara a cara con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hacer una pequeña catarsis con toda la lista de quejas y reclamos. Pero un poco el ejercicio va a aprender que los maestros y las maestras tenemos que ser capaces también de interlocutar con el Estado y sus agentes que tienen todas estas políticas, a veces no tienen ni idea de cómo se puede hacer. La segunda experiencia que intentamos hacer cada vez en el Congreso de la más bonita de todas es que hemos tenido una serie de personas que nos están acompañando. La poeta Mari Grueso, que es la escritora infantil afrocolombiana más importante, y algunos poetas de la región y músicos con quienes, digamos, hacemos un trabajo concentrado de talleres y encuentros en el que nos pongan en situación de entender de una manera menos conceptual y teórica el papel de la literatura o la narrativa, de que pueda transitar con nuestra propia experiencia emocional. Y digamos, bueno, entender qué pasa ahí con uno, con su propia autoestima, etc. Y la otra, digamos, estrategia en la que estamos avanzando un poco, sobre todo en el campo es importante por el tema de la moralidad, es empezar a ver que algunos asuntos sí son fundamentales respecto a la función de los maestros y las maestras en este asunto de la niñez. Estamos insistiendo mucho en el tema que somos lo que comemos y empezar, digamos, a trabajar alrededor de todo el tema de alimentación, lo que está toda la red de apoyo, de interacción, de socialización, porque detrás de un plato de comida están las mujeres, están las decisiones de a quién le compro los productos, cómo los preparo, si uso la planta o uso el condimento industrialmente producido. Pero también está el reconocimiento de que el acto de producir alimento para otros es un acto amoroso. No es simplemente proveer, digamos, un servicio como se ha reducido en el país. Entonces, estamos avanzando en ese tema y entonces estamos empezando a hacer también una cosa que llamamos los talleres de cocina y educación. Entendiendo que la acción educadora también ha pasado por el tema de preparar, de cuidar a través de la educación. Esto no es una pregunta absolutamente práctica, porque yo me siento interpelada cuando hablamos de formación en concreto que hacemos, porque justamente creo que la formación se debate entre esas estructuras curriculares hiperlegas conceptualizadas. Y lo que pasa en concreto cuando uno se encuentra con el grupo de estudiantes de lunes a viernes o de sábado a lunes, y entonces allí finalmente también creo, y por eso tengo tanta esperanza, que el currículo oficial y el currículo oculto existen. Y que las maestras no somos reproductores del currículo oficial. Que incluso a veces parece para hacer lo que nos parece. Dejamos atrás a toda la teoría pedagógica, lingüística. Decimos qué hacer. Por intuición, sí, yo creo que estos aprendizajes a los que por ejemplo nos convoca Diego. Yo estoy convencida, como lo plantean algunos autores, como Silvia Leo Cusicano, que nosotros sí tenemos esa intuición, es decir, hay un lugar de intuición también, de reconocer, de intuir, que hay algo que podría ser potente para nuestros maestros, aunque teóricamente eso no esté reconocido, aunque teóricamente eso no tenga una conclusión. Entonces, esas pistas ahí nos van llevando y bueno, seguiremos viniendo a Bogotá, así como esperamos que las maestras de formación en Bogotá vayan al Cauca a aprender la casita de niños, la primera experiencia de educación inicial con enfoque afrocolombiano en América Latina, que tiene un nombre maravilloso, casita de niños, porque la concepción que hay es que los niños no tienen que estar en la escuela antes de los 10 años. Muchas gracias. Una casa de Rotini, de María Montessori, de Kindergarten, pero sí, hay como. Está bueno pensar en el nombre que tiene la cosa, no es un detalle. Y me parece, coincido con
vos, Sandra, de que no se trata de solo ni principalmente de decidir qué materias, qué asignaturas hay que poner en el programa de la formación docente, ¿no? Sino que ahí la misma asignatura se puede convertir en cosas tan distintas después. A veces cuando trabajo en formación docente, como vengo de otro lado, a lo mejor lo que la manera más interesante de que interprete esta pregunta es contando un poco qué se piensa o qué se hace en la Argentina en este momento respecto de la formación docente, cuál es un poco el desafío. En Argentina, uno de los logros que hubo en relación a la formación docente, o así se lo presenta, da aspectos positivos y negativos, es la unificación del sistema de la formación docente. Hay una carrera docente, un título docente y un Instituto Nacional de Formación Docente que regula absolutamente todo el país, lo cual es muy difícil en un país federal. Argentina tiene 24 sistemas educativos, cada uno tiene su ley provincial de educación, cada uno tiene su... Incluso en algunas provincias la primaria y la secundaria duran una diferente cantidad de años, con distintos años de estudio, pero la formación docente es lo único que está unificado a nivel nacional, porque se ha considerado que era como una prioridad. Y en los planes de formación docente y en los debates pedagógicos alrededor de la pedagogía de la formación, algunas de los temas, de los ejes fuertes que se vienen trabajando son, uno, superar el modelo aplicacionista. Históricamente en Argentina la formación docente se parecía mucho en su estructura a la escuela secundaria, eran materias anuales, duraba 2 o 3 años la formación, lo que se hizo fue sumarle un año más, darle una estructura más cuatrimestral, hacer aparecer más a una formación universitaria, porque no se dicta en universidades, sino en institutos de formación docente. Es un tipo de institución educativa aparte, que no es ni una escuela secundaria como las viejas normales, ni una universidad. Y esto de superar el aplicacionismo tenía que ver con que originalmente a los estudiantes se les enseñaba la psicología, la didáctica, la pedagogía, el sujeto, la construcción del aprendizaje, y al final de la carrera se los dejaba ir a las escuelas con las familias de infantes a practicar. Pero mientras tanto aprendían todo en abstracto y después iban a ponerlo en práctica. Lo que se hizo fue generar trayectos simultáneos. Desde el primer año los estudiantes van a las escuelas a practicar. La primera vez que van, bueno, observan y toman nota y hagan un debate entre ellos sobre lo que observaron, intentan relacionarlo con lo que están aprendiendo en las asignaturas teóricas. Después hacen una intervención puntual, por ejemplo, tienen que hacer 3 actividades concretas con los alumnos y después vuelven y analizan bien lo que pasó, se filman, se graban, se toman registro entre ellos. Talleres prácticas duran un poco más de tiempo, llevan casi 1 mes, y en este tercer taller de prácticas van en parejas y se ayuda mutuamente, hacen actividades juntas, una la observa a la otra la observa a la una, y se promueve como una cierta reflexión sobre lo que están haciendo dentro de la escuela. El cuarto y el quinto taller de prácticas son más investigativos, van con un eje temático y van con una cierta hipótesis de trabajo y lo hacen en grupo, son 5 estudiantes de la formación que se meten en la misma escuela y con el mismo grupo, uno implementa la actividad, el otro ayuda en el diseño, otro hace un registro, después produce un informe escrito, ese informe lo presenta en un foro académico como este, dentro de la propia, del propio instituto de formación. Y el último taller de práctica, el sexto, bueno, consiste en hacerse cargo del grupo durante casi 2 meses, en la residencia, digamos, el taller final. Pero esto fue señalado como uno de los logros importantes, como buenas ideas que hicieron que la experiencia de formarse como maestro fuera una experiencia más rica, más interesante. Finalmente la persona está ahí 4 o 5 años manteniendo conversaciones con personas que saben y que se preocupan de que aprendan, y esas conversaciones nos convierten en maestro y también en experiencia de hacer cosas, ¿no? Y por último, otro tema que se planteó seriamente, y la verdad es que todavía es una deuda, igual que en las universidades, es la cuestión de la evaluación y la evaluación en relación a la escritura. En las materias, en las asignaturas de la formación y en las materias universitarias pasa lo mismo y a veces más. Los estudiantes solo escriben para ser evaluados y las maneras en las que son evaluados tienen mucho más que ver con la certificación y con la acreditación que con la construcción de una reflexión sobre lo aprendido. Entonces hay muchas situaciones en las cuales los estudiantes terminan estudiando ese texto de memoria y la evaluación consiste en que demuestren si saben decirle a ciencia cierta lo que dijo Freud, lo que dijo Piaget.
y yo hay un dispositivo de evaluación más sensible a la apropiación de esas teorías, de la puerta de funcionamiento como forma de pensamiento. Y en muchas situaciones, con las cosas de selecciones, solo se escribe para ser evaluado, no se escribe para pensar, con la potencia que tiene la estructura como oportunidad para el pensamiento. Bueno, ese es un poco un mapa totalmente personal, de mi mirada, de algunas cosas que se están discutiendo en la cultura. Hay otro tema que nos parece muy importante y que intentamos abordar acá en este seminario, es el tema de las experiencias. Indudablemente hay un desconocimiento fuerte sobre lo que hacen las comunidades, sobre lo que hacen personas a título personal, que digamos un poco desde esa mirada de la ética humana, de la vocación, las intenciones por transformar algo. Entonces, en ese orden quisiéramos conocer un poco sobre qué experiencias reconocen ustedes en ese trabajo de campo que han realizado, en esos acercamientos a las comunidades, a las organizaciones, incluso que se han pensado en el tema de la inclusión y de la exclusión, el cual nos parece que es el, digamos, el eje central de, que nos moviliza en este momento. Entonces, sabemos que ustedes han hecho un trabajo fuerte en diferentes lugares. Incluso pues ayer Elizabeth nos comentaba el tema de las cartas de pensamiento, ¿sí? Para muchas personas en Bogotá es desconocido este tema. Entonces, qué importante sería que nos mostraran y que nos animaran y nos inspiraran desde esas experiencias que ustedes conocen. Pues básicamente mi experiencia fue muy diferente. Yo venía de trabajar con niños de un estrato socioeconómico alto, que tenía de 1 a 3 años. Duré trabajando en un jardín infantil durante 4 años, cuando de repente yo dije, no, yo puedo hacer otras cosas más que lo que estoy haciendo actualmente. Entonces empecé a pasar hojas de vida y casualmente llegó mi hoja de vida de CAR. Y entonces me encontré con una población que seguramente muchos desconocen, porque mis compañeras decían, hasta que llegué a CAR fue cuando conocí a una persona sorda o hipoacúsica o que tal vez tenía alguna dificultad de aprendizaje. Y entonces, ustedes imagínense pasar de niños de 1 a 3 años, que tienen todas las posibilidades y un contexto súper diferente, a niños que tenían dificultades, pero que a la vez, si ustedes van a CAR, los ven felices, los ven sonrientes, los ven activos, los ven interesados por aprender, interesados por conocerte. Entonces yo pienso que esa ha sido una experiencia maravillosa que me ha impulsado a ser cada vez mejor para ellos y por ellos, y pienso que tanto esta inclusión de la que yo hablo como las inclusiones que hablan los compañeros acá del panel me parecen muy interesantes y me parecen como importantes de ser conocidas para todos. A veces uno se queda en la normalidad, se queda en la persona común y corriente, pero es mucho más allá. Y la educación, más bien, yo diría, la educación se considera y se establece como un espacio en el que debe cursar, llegar a las pruebas a ver, llegar a tales y tales instancias, ahorita con las pruebas PISA, o sea, hay un conglomerado de cosas que se dedican puntualmente a ver a la persona común y corriente o a la persona X, pero es que hay mucho más allá de la aparente normalidad que uno ve o de la aparente vida, hay mucho más que eso. Entonces sí me cuestiona mucho, bueno, yo como profesional estoy trabajando en este momento, en este espacio, ¿qué
más yo puedo hacer por la infancia en diferentes espacios? ¿Cómo yo puedo seguir trabajando para que se visibilice? Porque estamos invisibilizados precisamente por las estructuras que nos plantean o que están como a la luz de lo que se debe hacer, pero hay mucho más allá. Entonces sí, ha sido una experiencia muy, muy buena para mí. Bueno, pues a mí me gustaría contarles un poquito de lo que ha sido para nosotros la experiencia en el sentido investigativo y decirles que ha sido el eje de la investigación, pero también ha sido el eje de la formación. Cuando yo tengo a mis estudiantes enfrente y empiezo a hablar del autor X, del autor Y, sacó el libro, me mira como, bueno, sí, está interesante. Pero cuando empiezo a hablar de los casos, de la gente con la que me he encontrado, de los maestros que he conocido, de la entrevista, de los relatos, de los niños, eso es lo que hace que todos sonrían. Y creo que ya es un tema suficiente para incluir, y quisiera relacionar este tema de la experiencia con la formación, porque me parece que lo que nos hace falta en la formación son justamente experiencias. Experiencia como una práctica que sea reflexionada, experiencia como un encuentro con el otro, como una conversación con el otro, experiencia como un viaje, experiencia como una cartografía. Digamos que todos son esos lugares que dejan realmente una huella en nosotros. Por el contrario, y como diría Jorge La Rosa, las cosas se convertirían en cosas que pasan, pero no en cosas que nos pasan. Y cuando nos pasan, pues dejan esa huella que hace que nos relacionemos de una manera distinta con la investigación y también con la práctica. Yo lo que diría es, para los maestros en formación, para los que ya están en su ejercicio profesional, no dejen nunca de vivir experiencias, no dejen nunca de contactarse con otros que hacen lo mismo. Incluso con otros que escriben, incluso con otros autores, eso también son experiencias. Pero no es lo mismo encontrarse, conversar, reflexionar sobre algo, a que eso sencillamente pase. Entonces, considero que la experiencia es fundamental en ese sentido de la investigación, pero también en el sentido de la formación. Creo que es el núcleo y es como la palabra clave de todo esto que hemos venido conversando. Bueno, yo les voy a comentar dos enseñanzas de dos mayores, creo que nos da mucha luz a esto, por lo menos a mí me ha servido mucho, me ha ubicado mucho. Un taita de Putumayo, se llama Víctor Jacana, mi hijo, él desde muy jovencito nos decía a nosotros que cuando entramos a estudiar y éramos catalitos y andábamos por ahí ya con la inquietud de la militancia y las organizaciones, y también descrestados por la universidad, muchas cosas, lo que uno al principio lo empieza a enamorar, a motivar. Y el mayor nos decía, pues que pilas, ¿no? Que primero indio, después doctor. ¿Sí? Y ahora, muchos años después, que me encuentro un sabedor cuitoto, un colega, sería amigo, pero es un abuelo, sabe, de la casa de los niños cuitoto. Y él, en una reunión también nos dijo hace un año, yo pues, es que el niño cuitoto, si él quiere un día ser astronauta, pues puede manejar una nave espacial, no hay problema. La ventaja es que como él es muy toto y con su conocimiento del universo va a ser un astronauta más inteligente. Es lo mismo, primero indio, después doctor. Entonces, eso sí me marcó mucho a mí y a muchos jóvenes de nuestra época, de cómo, y eso es lo que estamos haciendo en la Casa de Pensamiento, ¿no? Porque a mí me tocó pues formarme como abogado, otros amigos como ingenieros, pero la música, esa herencia, esa semillita que quedó de nuestros mayores, de esa tecnología que les decía ayer, es lo mismo que les transmitimos a los niños. Para el mundo occidental, o cuando a veces me hacen las entrevistas de trabajo con los seres, pues no entienden, es que estudia derecho, pero es músico, es como raro los indígenas. Pero es así la vida de nosotros, porque como lo nuestro es práctica, no es aprendizaje teórico, ¿sí? No es práctica, es la filosofía del hacer. El pensamiento indígena en realidad no es pensamiento, sino es el hacer. Y esto de la niñez es del recordar mucho.
Entonces, por ejemplo, yo digo en mi caso, ¿no? En mi niñez, 30 años atrás, no existían los derechos constitucionales, no teníamos todo lo que los indígenas tenemos ahora, por lo menos en acceso a instituciones o a derechos. Existía una discriminación muy fuerte, incluso, ¿sí? Yo soy hijo único de madre soltera, ¿sí? Crecí en un entorno 100% femenino, tías, abuelas, ¿sí? En lo femenino. Y sin embargo recibimos unos valores, una transparencia y una herencia cultural, pues, que es lo que nos tiene aquí sentados hoy y pues creyendo en el trabajo con los niños. No hubo una formación, ni en esos tiempos no existía jardín, ¿sí? Yo entré a la escuela, pública, ¿sí? Y asustada, ¿sí? Pero miren, están los resultados. Mis amigos, todos los de mi generación, muchos están graduados ya en el territorio, todos están puesto las botas con esto, trabajando, creyendo, con el corazón latiendo, con la música, con la danza, con lo que nosotros pues, somos como pueblo andino, ¿sí? Y no hubo esa universidad, no hubo esa preparación, no hubo, hubo esa experiencia de vida de los mayores, hubo esa herencia, y todo eso incluso fue desprestigiado por la universidad, por las instituciones. Siempre quedó por fuera, o en lo folclórico, o lo bonito, o el adorno, pero no una propuesta política seria para cambiar currículos o qué sé yo. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros les tratamos de transmitir a los niños, ¿sí? Independientemente del camino que tú optes por una formación o por lo que puso las condiciones de esta sociedad como indígena, pero tú tienes una herencia, tienes algo que ya es inmerso a ti, eso que llaman el ser indígena, los mayores, ¿sí? Independientemente si el doctor Knox importa, ¿sí? Entonces, eso yo creo que es fundamental como experiencia de vida, no solo mía, de muchísimos que salimos acá, que nos estrellamos, que nos enamoramos, pero nos desenamoramos muy rápido, la academia, ¿sí? Y como con ese recordar uno vuelve y dice, ve, la infancia nuestra fue así, sencilla, correr, jugar, alimentarnos bien, estar felices, hacer cosas con nuestros mayores. Ahí estaba la educación, ahí estuvo el arte, ahí estuvo el tejido, ahí estuvo la música, la cooperación, la destreza física, ahí estuvo todo, ¿sí? Lo mismo que dice Roberto Brito, en la selva no hay jardín, no hay Secretaría de Integración Social, dice, porque la selva es la que le dice al niño cuándo correr, cuándo saltar, cuándo trepar, cuándo nadar, cuándo pescar, cuándo acostar. Yo creo que esa experiencia de vida, si la logramos en nuestros niños que están en esta ciudad, no importan las condiciones que sean, yo creo que seguimos salvando nuestros principios y seguimos conservando. Entonces creo que es lo que vale aquí, ¿no? Con nuestros chiquillos. Nosotros hemos tenido el privilegio de contar con varios procesos que están ahí cerca, muy cerca de la casa. Nosotros estamos en Popayán, en la universidad, pero pues trabajamos en el CAUA. Entonces quiero hablar de dos de las experiencias sin las cuales indudablemente no tendríamos lo que tenemos en términos de planes de estudios y que se han convertido en interlocutores nuestros por muchas razones. Una de ellas es la primera experiencia de educación inicial que surge en Popayán con la idea de qué hacemos cuando tenemos en el mismo espacio niños indígenas, niños desplazados por la violencia, que son del macizo, campesinos, niños, hijos de cocaleros, pero además niños y niñas de los barrios más pobres de Popayán. Para quien no lo sabe, Popayán es una ciudad construida junta de desplazamientos por distintas razones. Así que esta experiencia se llama Pequeñines, empezó hace unos 20 años, y bueno, es una experiencia que nos acoge, que nos permite estar allí. Yo soy una convencida que la formación pedagógica sí pasa por el estar allí, como un ejercicio de descentramiento, como un ejercicio de formación, no siempre investigativo, porque también tenemos, tenemos algunos pactos éticos, y es que estas experiencias no son espacios de investigación para la universidad, porque hemos asumido que son espacios de formación. Entonces nos acogen, nos enseñan, también nos plantean preguntas. Y luego está, y además sobre esas experiencias, sus propias autoras han escrito y han reportado su proceso. Algunos de esos trabajos están en la página que trabajamos, www.centromemoriastecnicas.org.
Entonces es muy interesante porque es un poco parecido a lo que es Casas de Pensamiento. Y lo interesante es que fue un espacio ganado en una larga lucha con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y la experiencia incluye la gran intercultural, incluye la feria de las familias, incluye una serie de postulados que son muy interesantes que ustedes conocieran y visitaran en España. Y la otra experiencia que nos ha marcado de forma mucho más radical, en una perspectiva que sí tiene que ver con la idea de interculturalizar esas nociones de pedagogías para la infancia, es Casita de Niños. La experiencia está publicada en la revista Pedagogía y Saber de la Universidad Pedagógica Internacional. Ellos escribieron un artículo en el año 2013. La experiencia fue ganadora del premio Ángel Escobar en la categoría de solidaridad en 2007. Y es una experiencia que, digamos, es tremendamente impactante porque primero tiene 40 años de existencia, segundo porque hoy tiene 14 sedes funcionando en todo el mundo de la causa y todas sus maestras son egresadas que cuando tenían 3 o 4 años se formaron en Casita de Niños. Ellas tienen su propia escuela de formación docente, aunque van a la universidad y se han titulado. Digamos que las comunidades del norte han considerado que la formación más importante es la que producen desde sus propias trayectorias. Y lo que más me gustó de esa experiencia es la naturalidad que tienen los niños y las niñas. Y voy a contar rápidamente porque una de las cosas que más me impactó cuando yo conocí por primera vez una casita de niños hace 20 años. Y fue justamente la idea del botiquín. Entonces, pues el tema de que si un chico se enferma, le da un estómago, entonces hay que tener un botiquín de primeros auxilios. Entonces, las maestras dicen: les queremos mostrar nuestro botiquín. Y me fue a la parte de atrás y está la huerta con las plantas medicinales. Entonces, está todo el tema de que el yandel es para la fiebre, que la hierba buena. Y yo decía: esto es absolutamente importante aprender, no solamente para los pueblos del norte del Cauca, es decir, seguir medicalizando a los niños y a las niñas en las ciudades y dándoles aspirineta a cualquier clase de síntoma. Entonces, estas dos experiencias, yo les hago propaganda siempre, porque me parece que en educación inicial también hace falta hacer un justo reconocimiento a unos escenarios de producción de saber, que no es saber académico, pero eso no quiere decir que no tengan algo que enseñar sobre la educación inicial. Yo a veces soy vehemente. Yo estoy en la academia, no puedo discutir con ella. A mí el Estado me paga para ser maestro universitario. Pero yo también quiero decir que nosotros tenemos mucho que aprender de otros escenarios de producción de saber. Y sobre todo ese tema de educación inicial me parece. Sé que Palenque está volando. Sé que la escuela de Montreuil está en una experiencia de educación inicial bilingüe, excepcional, donde lograron que 3 de las matronas herederas de los Pablo Salgado hoy están reconocidas como cuidadoras dentro del mismo tiempo. Entonces, en este país tenemos muchos, digo yo, territorios de saber que podríamos hacer compadrados en el sentido de nuestra tradición, o sea, hacernos compadres en un ejercicio y comadres de aprender, porque al final se trata de que nuestros estudiantes y nuestros ancianos pues tengan una buena experiencia de formación. Y todo esto es ganancia. Yo creo que todo esto es ganancia. No es rivalidad epistémica, no es poner ahora en un lugar de valoración negativa la formación más en el orden de oro. Creo que es ganancia y ahí dejo la invitación de no abierta para que se animen a contactar estas experiencias y visitarlas y pasar un par de días con ellas y con los niños, porque se trata de eso. Hay un filósofo, Yuvalau Zizek, que hace un relato sobre la parte de Sudáfrica. Sudáfrica durante muchos años, una minoría de personas de piel blanca gobernaba salvajemente a una mayoría de personas de piel negra sobre los valores del racismo y la discriminación, ¿no? Si vos tenías piel negra no podías entrar a ciertos lugares, tenías que andar en un vehículo especial, había colectivos con sectores, baños públicos con sectores, y en este contexto muchas veces había levantado.
ambiente tan reprimido por la policía, este filósofo lo vio con la televisión, con la filmación, y observó una situación que en uno de sus libros rescata y describe. Y la situación es la siguiente. El policía blanco va persiguiendo, machete en mano, ¿no?, esos palos que utilizan los policías antimotines, persiguiendo a una mujer negra que va escapándose, y la persigue para pegarla. Entonces la mujer pierde un zapato en la corrida. Y el policía instintivamente, ni lo piensa, le sale como un gesto instintivo, se agacha, levanta el zapato y se lo da. Y después de semejante gesto de cortesía ya no podía seguir persiguiéndola para pegarle con el palo. Bueno, se mira con cara de qué raro eso y cada uno se va por su lado. Y entonces el sexto ve y dedica todo un capítulo de un libro a analizar esa situación. Y la pregunta del filósofo es, ¿qué pasó ahí? Había dos universos simbólicos absolutamente opuestos, desencontrados, inconciliables, pero que se encontraron en un gesto de cortesía, uno diría banal, ¿no? Por favor, gracias. Y él dice, ¿qué permitió que estos dos mundos simbólicos se encontraran? Y creo que la respuesta de ese sexo es muy acertada. Permitió que se encontraran escuela. Había un punto de conexión. Ese punto de conexión tenía que ver con una experiencia en el trato con otros que en una mínima grieta, aunque sea por la excusa de la norma de cortesía, se encontraron. La escuela en este punto, si la pensamos como un lugar donde se acogen las diferencias, de acuerdo, pero corremos el riesgo de verla como un gabinete de curiosidades, como una galería de diferencias en las que uno va viendo, bueno, aquí están los indígenas, aquí están los negros, los extranjeros, los inmigrantes. Creo que una potencia de la escuela es la de construir lo común, el lugar en el cual podemos mirar al otro como un semejante, no por lo que lo diferencia de mí, sino por lo que tenemos en común, porque somos pares, porque hay algo como colegialidad, reunión, conversación, posibilidad de encuentro. Los sistemas educativos nacieron con la proclama de la igualdad, vistiendo a todos los alumnos con el mismo delantal blanco, en el caso de Argentina, enseñándoles los himnos, las canciones patrias, digamos, dotándolos de rituales homogeneizantes que se proclamaban como igualitarios. Por supuesto, el gesto de la igualdad, ya hemos aprendido ese gesto de igualdad como generalidad forzosa, ¿no?, como igualación forzosa y desconocedor de las diferencias y de las desigualdades, ya hemos aprendido a reconocerlo y a criticarlo, por eso estamos. Pero hace falta reconstruir la idea de lo común, digamos, además de la valoración de la diferencia, es imperativo volver a construir en la escuela un lugar diferente de lo común, de la diferencia. Bueno, para ninguno de nosotros y nosotras es desconocido que en los últimos años hemos hablado mucho de las políticas, ¿sí? Y cada día se están pensando nuevas políticas, políticas de género, políticas de infancia, políticas de familia que se están pensando. Y creo que ahí también tenemos un tema fuerte e importante de discusión frente a eso que observamos, que nos plantean las políticas. Y esas políticas, ¿cómo reconocen las realidades o las desconocen? Las realidades sociales de los niños y de las niñas en esos distintos contextos. Entonces, queremos dialogar un poco sobre cuáles son esas tensiones que encontramos frente a lo que nos plantean las políticas y a esas realidades donde están los niños y las niñas, en medio de la escuela, la familia, la comunidad. ¿Qué está pasando allí? Porque, pues, indudablemente sabemos que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Pues a nivel de inclusión hay como fuertes tensiones y más cuando hablamos de discapacidad, inclusión de discapacidad, porque se pretenden muchas cosas. A nivel de gobierno se pretenden avance en las pruebas a ver, se pretenden unos estándares altos de calidad. Sin embargo, al niño que presenta una dificultad o que tiene un proceso diferente,
¿Qué hacemos con el niño que tiene un proceso diferente y que no alcanza esas pruebas a ver? Ahí es como mi gran pregunta y como la contravía que uno ve con frecuencia. Porque, por ejemplo, en el análisis que se realizó antes de mitad de año sobre las pruebas que hubo el día específico para que todos los profesores se sentaran a analizar cómo van a mejorar la calidad de educación, pero teniendo en cuenta que esa calidad de educación debe cumplir con unos estándares. Pero ¿qué ocurre con el niño que va en su proceso, que ingresa al colegio y que tiene ciertas dificultades para comprender y que nunca irá al mismo ritmo de otro niño? ¿Qué ocurre con ese niño? Pero queremos que él haga parte de la educación formal, que él presente unas pruebas y que tenga unos estándares altos, pero hay ahí como unas dualidades que uno como profesor dice, bueno, ¿a qué jugamos? ¿A cumplir con unos estándares? ¿A incluir? Yo pienso que ahí lo principal del análisis que yo hago es, nosotros estamos formando, si bien para que los niños avancen de grado a grado, porque pues hacemos parte de la educación formal, también hacemos, formamos niños, creamos espacios para que sean felices, para que sean felices. ¿Y esto qué quiere decir? Para que vayan al ritmo que pueden dar, con las exigencias que se le pueden brindar, para que en su futuro tengan un proyecto de vida. Si bien algunos de nuestros niños en el colegio ¿cómo podríamos decirle? Su futuro y su ambiente y como sus ideas y de la misma, del mismo contexto no será siempre, para algunos sí, pero para otros no será siempre una educación universitaria. Sí será una educación formativa y todo lo que ha aprendido para ser feliz, para desempeñarse en lo que él quiera. Muchas veces nos vemos atados por esas exigencias que nos hace el Ministerio de Educación con respecto a unos estándares altos y altos, pero no nos damos cuenta que es que no todos somos iguales y no todos pensamos lo mismo, que no todos podemos llegar a unos 300 puntos o a unos 200 puntos. Entonces, yo pensaría que estamos como en una doble vía, pero que depende también de nosotros como institución pensar en que más allá de las pruebas y de todos los requerimientos que nos dan, es formar niños felices. Cuando uno es feliz, se siente motivado por hacer, por desempeñarse, ya sea a nivel universitario o simplemente desempeñarse en lo que más le gusta, y así va a organizar su proyecto de vida, porque en fin, la escuela es un paso de la vida misma, y la idea es disfrutar ese paso, aprender y también empezar a construir y a tener una idea de listo, terminé acá, ahora que sigue, sabiendo que no nos podemos estructurar o limitar, aunque estamos como dentro de esos marcos de lo que nos propone el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, dentro de la política educativa hemos encontrado nosotros como grupo de trabajo unas categorías que nos han permitido como desentrañar más a fondo justamente la configuración de esas políticas y su finalidad. Digamos que cada vez son más los que son nombrados otros en Colombia. A partir de la política de educación para poblaciones vulnerables que fue publicada en el año 2005, y que está vigente todavía, empezaron a salir unos grupos distintos, ¿no? Entonces ya no era solamente, bueno, discapacidad, que generalmente ha existido, las poblaciones étnicas,
pero entonces nos hablaban de las culturas urbanas, nos hablaban de afectados por la violencia, ¿no? Como si alguien se pudiera excluir de este tema de afectado por la violencia, o sea, quiénes hacen parte de esos grupos y quiénes no, y por qué hay unas políticas especiales para ellos, más teniendo en cuenta nuestra historia de violencia en Colombia. Empezó también el grupo de LGBTI, entonces cada vez son más, ¿no? Y un poco la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son los que nombran a los otros? ¿Y desde dónde y por qué son nombrados otros y cuáles son las ventajas o desventajas para que sean nombrados como otros? Digamos que son como esos sujetos de la política, por un lado. Por el otro existe el análisis de quiénes son los que hacen las políticas. Y en eso yo creo, principalmente a nivel de Bogotá, que se ha ganado mucho. Cada vez más son más las políticas que se hacen de manera concertada, con pueblos, con comunidades. Y creo que eso es una ganancia importante, pero a la cual no le hemos sacado el fruto suficiente. Entonces me parece que eso en cuanto a los sujetos, en cuanto a de qué se tratan esas políticas, hacíamos nosotros un análisis de políticas, de planes de desarrollo nacional, planes de desarrollo local, políticas para poblaciones en particular. Y ahí nos encontramos que se juntaba todo con todo, lo multicultural, lo intercultural, la inclusión, todo hacía parte del mismo renglón. Si uno hiciera un estudio bien exhaustivo, un análisis de contenido, se da cuenta de que todas esas son palabras que al final de cuentas no dicen nada, que se juntan como para que quede bonita la política bien escrita, pero que además teóricamente lo que hacen es vincular elementos que realmente no lo tienen o no significan lo mismo, son llamados de la misma forma. Y digamos que el otro análisis que se podría hacer es para qué las políticas, y entonces ahí sí viene el tema de la inclusión, para que todos sean incluidos, para poder tener una educación para todos, pero pues la inclusión siempre significa la exclusión y viene en todos los debates que ya desde hace varios años se han dado en lo académico, en la práctica, en la experiencia misma pedagógica, y es si ese es el concepto adecuado, el concepto de inclusión, y cómo siempre está relacionado como con el par binario exclusión, ¿no? Diría yo que en términos generales es una política pues, que está situada allí, en la que han participado también los movimientos, las comunidades, y creo que también históricamente se tiene que dar un lugar a ello, pero pues que sin embargo, como todos bien sabemos, están lejos de las cosas que pasan realmente en las aulas, y a veces digo yo, afortunadamente que están lejos.